all green. Snipers on call, got that action, go deep. Oh God, work of art, working your dreams. Took a quick 10 while I made a 16. I got that hoota, 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 shoot the breeze. I ain't a... Con derecha de 3, ojo vado, con derecha de 3, transitando. Ooh, she locked and loaded, whips and chains, automatic with them things, problematic if you blank is. Oh my god, she on in the city, make the streets slide up, clap on if you see us when the seats fight up. De piloto ahora, a ver qué dicen, si hay algo importante o es lo mismo de siempre. ¿Te gustó el checkdown? Me gustó, estuvo bueno para sentir bien más el auto, el piloto, para empezar a conocernos, así que está bueno. Sirvió para algo. Sí, en el super especial nocturno, la noche. Ya anoche que probamos a ver cómo se veía, no se ve nada, así que espero que los faros de ahí de auxiliares del auto ayuden un poquito más. Navegante compañero de equipo, ¿qué dice? Navegante internacional, de lujo. Está bueno aprender de los buenos. ¿Quién está hablando? Las cámaras.
Suave, izquierda, fondo. Y 50, ojo el barro, derecha de 2. Ojo el barro acá, derecha de 2. Derecha de 2 acá. Con izquierda de 1 allá atrás del palito. Izquierda de 1. Izquierda 1 acá, mételo. Deja que hago todo. Derecha de 2 acá con el bajado. Acelera lo que vaya rápido. Izquierda nada y derecha, izquierda 2 la que sigue. Ay, izquierda de 2 esta. Esta es de 2. Qué guada el culo. 30, derecha a fondo. Y no se ve frenando para derecha de 2 tarde. Frenando acá, bueno. Para derecha de 2 tarde. Es tarde esta. Acá se hace de 2. Pedas. 80. ¿Paso? Sí, sí. 80. Agárrate bien ahí. Eso. Cambia, cambia. 80. Derecha de 1, no te pases. Después de la penca. En primera ahí. Derecha 1 en primera. Vamos. Izquierda 3. Ojo los internos. Derecha, izquierda, ojo los internos. 20 izquierda a fondo y 30, vamos, vamos, hasta la roja, derecha de 5 para izquierda 3, atento a esto, ojo a la izquierda 3, bueno, listo, terminó. Bien, Miki. Bien, loco. Pero ya entramos adentro. ¿Prender la alerta en alguna...? ¿Qué dice? No, la alerta la prender en alguna cagada de lo primero. ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte estamos acá, que es importante, así que, pero todo bien. A ver. Un tramo emblemático este que viene. Sí, un tramo lindo, que a todos nos gusta, así que lo vamos a correr y a disfrutar. Mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias y esperemos vernos después. ¿El auto viene bien? Sí, por suerte, todo de 10. 3, 2, 1. Vamos nomás, sale con la izquierda y sube, no se ve, con la derecha 3. La derecha que viene es 3 y 30. 30 no se ve, con derecha 4 es de 2. Al fin no se ve, al fin no se ve. Con izquierda 3, la izquierda que viene es 3 y sube. Sube para 30, izquierda de nada, la izquierda que viene ahí sube, es de nada. Con derecha
atento después de la derecha de 5, frenando para izquierda 3, después de esta, frenando para izquierda 3, vamos por el puente después, izquierda 3 con derecha 3, y subimos el puente, la derecha 3, subimos el puente, y sale con izquierda 4, después el puente sale con izquierda 4, top. Y 30, derecha 4, acá el top, vamos, top hermano, excelente, excelente. Bien, hermanito. Hermoso, ¿eh? Lindo. 4, 3, 2, 1, vamos. Sube por izquierda con derecha 3 más. Ahora se cierra, vamos. Derecha a fondo. Y sigue otra derecha a fondo. Guarda acá y sube con izquierda de 3. Izquierda de 3, tarde, es tarde. Ojo la cuerda, es tarde. Derecha 4 menos. Es corto, por izquierda a fondo. Perdónale un poco. 40, derecha 4. Bueno, derecha 4, cierra 3. Ojo con esta que cierra 3. No te salgas de la huella. Cierra 3, frenando por izquierda 1, lenta. Izquierda 1, lenta, ya. Vamos al túnel. Y derecha 4. Derecha 4. 30, derecha 4. Derecha 4, frenando mucho con izquierda 1. Ojo que no te saque. Todo igual, vamos, vamos, vamos. Cierra 3. 10, derecha 4 menos. Frena a mí, que se frena el motor. Se está agarrando. La concha, el olor. Derecha 4. Paramos nomás. ¿Puedo seguir? Y sí, ¿a dónde querés que vaya? ¿Terminamos? ¿Salió o no? Terminamos despacito. Izquierda 3. ¿Qué será, Miki? ¿Por qué no marca nada de temperatura ahora acá? Hay algún quilombo. ¿Quieres que sigamos ahí si llegamos hasta allá? Frená acá en el control, ¿no? Sí. Que no se pare. Viene echando un... 11.27, largué. ¡Me voy nomás! Para. Me cagan. 30, 21, 9. 30, 21, 9, no, estamos. No, no dejó pata, culio. Listo. Qué verga. Ojo al externo, sale para 200, como anoche, como anoche. Esa, esa, vamos, 200. Vamos para la chicana, de izquierda a derecha la chicana. Entra del lado tuyo. La derecha que viene acá. Es 2, larga, larga, Martín. Es 2, larga, larga, quédate por adentro. Quédate por adentro, para izquierda 4 al fin. La izquierda que viene es de 4. Es de 4 a la izquierda. Es de 4 y quédate para derecha 5. La derecha que viene es de 5. El de 5 es larga tarde y vamos al fin. Vamos al taqueo, dale nomás, dale, 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 dale. Toda, pónesela. Dale, dale, dale. Top. Buenos días, todo bien, por suerte. Terminamos el primer runo, que es muy importante. Así que, pero todo bien, el auto entero y venimos ahí peleando. ¿Qué vas a repasar? Bueno, ahora vamos, los chicos van a revisar todo, 33, un poco de todo. 7 y acá. Toda la parte de suspensiones, porque el primero ha pegado mucho el auto y sufrió bastante. Suerte para lo que queda, Martín. Gracias, gracias. Sí, bueno, esperemos volver acá. Para 150
derecha de 3, frenando en el poste, que viene derecha de 3, con izquierda de 1 se vuelve. Subí, derecha de 3, derecha de 3, con izquierda de 1 se vuelve. La izquierda de 1 se vuelve con derecha de 3. A izquierda. Sí, saca el barrio. Gonzalo, termina el primer día, jornada completa, ganando la etapa. Ganando la etapa, un día duro, pero bien, fuimos de menos a más, buscando bien los caminos, que estaban muy complicados. Nos hermanamos también con ese castañón, que es la primera vez que se sube, logramos una primera etapa, así que muy contento. Mañana, ¿cómo se arranca? Mañana tenemos algunos segundos de ventaja, creo que unos 40, 42, así que va a haber que pensarlo muy bien en la etapa de montaña, que es la más compleja. Y después tratando de pelear estos tramos que nos gustan más a nosotros y podemos hacer alguna diferencia. Nos vemos mañana, Gonzalo, y bueno, máximo éxito para la jornada final. Gracias, gente. Gracias a todos, gracias al equipo. A Llueve, a Alonso, al SSAD, que bueno, nos dieron un auto que es un misil. Ese, bueno, finaliza una etapa del Rally Argentino y lo terminás victorioso junto a Gonzalo. Así es, ganamos la etapa casi de punta a punta, casi. Con el primer tramo cuidamos demasiado. Y aparte de un tema de encontrar el ritmo, ya sea Gonzalo como piloto y yo como navegante, me costó encontrar el ritmo justo al piloto, al auto. El auto, una bomba, el Evo 10 es una bomba, tiene todo. Y es mucha, mucha potencia y mucha más velocidad de que estoy acostumbrado. Y nada, los tiempos hay que cambiar el chip y volver a otros tiempos. Y bueno, costó, pero lo estamos agarrando. Y lo demostramos acá en los últimos tramos. Me llegó extraoficial de que hubo flashes de Vietnam en el primer tramo, ¿puede ser? Uf, una de piedras, golpes, internos, vados con agua, ¿no? De todo. Me hizo recordar a la maldición de la falda ahí cuando rompí todo. Ese, bueno, nos vemos mañana. Ya última etapa de este Rally de Córdoba. Y bueno, esperemos que sea así, de punta a punta. Así es, tenemos que aguantar ahí esos 40 segundos que pudimos ganar hoy. No va a ser fácil, porque la verdad que los de atrás nos vienen corriendo. Pero va a estar lindo, vamos a tratar de lograrlo. Nos vemos mañana. Nos vemos. Lucho, se terminó el primer día de competencia, un poco frustrante para vos. Sí, lamentablemente pudimos correr lo que fue Estancia de la Calera. Y bueno, ya ahí el auto salió con un problema de presión de aceite y temperatura. Así que bueno, llegamos al parque temático, largamos y ya por terminar el Prime el auto ya venía fallando, así que decidimos levantar y bueno, llegar nomás al parque de asistencia y bueno, lamentablemente vamos a tener que abandonar, así que hasta la próxima fecha será. Cuéntanos un poquito de, bueno, lo poco que pudiste experimentar en el rally argentino nada más y nada menos, si esto te motiva para futuro proyecto de campeonato. Sí, la verdad que sí, yo vengo de otro deporte como es el cuatri, que tiene para decir, pero también tiene que no. Y bueno, es muy divertido, muy lindo.
Bueno, me tocó debutar también acá en el argentino, que no es nada fácil la categoría, está lindo, así que bueno, el prime de la carrera fue bastante duro, muy roto, muchas piedras, y bueno, después ya fue todo más súper especial, el día de hoy también, en el shakedown, en nocturno, que también estuvo muy lindo, y bueno, vamos a ir pechando para adelante, vamos a seguir corriendo. Sí, ¿la idea sería buscar algún campeonato y dar continuidad? Sí, la idea sería, bueno, principalmente salir por el provincial. Y bueno, cuando se pueda vamos a correr el argentino y bueno, vamos a ir dándole para adelante. Muchísimas gracias, Lucho. Bienvenido vale. A los pilotos Rally Fans, muchas un nuevo gracias integrante. Rally Fans por todo y bueno, esperemos estar en todas las fechas juntos. Buenísimo. Ahí está, Miguel Recal. ¿Cómo le va? ¿Experiencia? No, ¿entramos la calera? No speak Spanish. No sé inglés tampoco. Rally. Sí, bueno, me dice igual, no, si subiste la moto, porque cajo. Bueno, comentanos cómo fue el tramo de la calera. Muy lindo, había una piedra. una sola, ¿no? Una solita, los vados. Bien, agarramos uno rápido, pero frenamos porque nuestro amigo nos dijo y nosotros frenamos. ¿Ah, sí? Sí, no como nosotros que le dijimos y no frenaron ellos. ¿Es que estaba hondo? Hondo. Y nada, y salimos por el tramo y se prendieron luego y seguimos, largamos el otro y eso. Oh. Se murió. Gracias, Miguel. Bueno, no, por favor. Mucha melancolía por allá. Sí. Estamos grabando en vivo, estamos saliendo por DirecTV. Sí. Martín, creo que una exitosa etapa para el resultado que tuviste el día de hoy. Sí, la verdad que sí, una etapa peleada. Donde empezamos de atrás, después pudimos estar ahí adelante. Después cometimos algunos errores que nos hizo volver a estar cuarto, pero bueno, ahora realmente no sé bien cómo están los tiempos porque hay un par de problemas, pero nada, estamos contentos que estamos ahí tercero, cuarto, segundo, estamos siempre ahí en la conversación y eso está bueno. Igual que Fede, creo que has pasado por todos los campeonatos en Córdoba y hoy llegando al Nacional, contame esa experiencia. Sí, bueno, para mí un sueño. No es más que eso, estar entre todos los pilotos esto y es como lo mejor que hay en la Argentina, para mí es un sueño poder estar acá, que todos ustedes me apoyen, el equipo, que todos laburen a destajo para que yo pueda hacerlo, para mí es muy agradecido y como te digo, súper contento. Mañana ya último día de esta aventura, pero bueno, creo que no hay que bajar los brazos, o sea, hay que seguir con la misma intensidad. Sí, mañana vamos a seguir dándole peleas. Hoy pudimos ganar un tramo. Nosotros estuvimos ahí, tuvimos unos segundos, después otro estuvimos más atrás. Pero no, mañana vamos a salir a terminarlo el rally, pero a seguir batallando. Buenísimo, Martín. Nos vemos mañana temprano también, como hoy, una jornada larga y nos vamos a ver Argentina. Dale, vamos así, en un rato nos vamos a comer ahí y a ver Argentina. Fede, creo que ya para vos segundo día del Rally Argentino, sí. Finaliza con una alegría, me parece. Sí, venimos contentos, el auto está enterito. Tuvieron que cambiar algo chico en el parrilla que, bueno, se rompió y le pegamos una piedra en el tramo de escalera. Se lo aguantó el auto, se lo aguantó todos estos tramos que corrimos acá en Cabalén y en Huerta. Y bueno, contentos porque venimos haciendo un buen ritmo. Y todavía nos queda una etapa larga para mañana. Dale. Contame, bueno, has tenido desde el más conocido, el más chiquito, para así decirlo, el rally regional, rally cordobés, y mirá, llegaste al rally argentino, contame la experiencia de vivir el rally argentino. No, una sensación linda, de verdad que es un sueño que todos los que les gustan este deporte quieren llegar. Y no, contento, la verdad que es otra existencia. Es otro nivel que se aprende, se disfruta muchísimo. Creo que ya decir que mañana se termina es medio un alivio y a la vez medio tristeza, porque ya hiciste la mitad de la aventura que tanto se busca. Hicimos la mitad y bueno, mañana quedará la última parte a disfrutarla y poder terminar, que eso es lo más importante, ¿no? Nos vemos mañana, Fede. Dale, nos vemos, gracias.